Amigas de Siempre Mujer, hoy tenemos el placer de estar con Matías y Isabela. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, gracias. ¿Cómo os encontréis ahora con la séptima temporada ya? Siete ya. Ya. ¿Cómo lo vivís? Bien. Estamos terminando de grabar ya. Uh-huh. Por eso estamos un poco lentitos y cansados porque... Para que todos sepan. Por si ellos no son así. Por si ven que estamos un poco... sí, han sido 3 meses y medio, por primera vez, ¿no? 70 capítulos con mucha acción y lo quisieron terminar en 3 meses y medio, entonces ha estado difícil. Sí, y se sumó más drama, más conflictos, que va a ser uno de los temas también que va a tener esta nueva temporada, que es el conflicto de los Casillas interno. Entonces fue agotador física y emocionalmente. ¿Y cómo uno se va a casa y desconecta de eso? De tanta tensión, tanta acción, tanto... Está difícil porque quieras o no, siempre te vas a llevar un poco el personaje a la casa, ¿no? Es aquí donde la tenemos difícil. Claro, por eso, porque muchas veces dices, por trabajar y la pareja juntos, luego llegas a casa y cómo desconectas, ¿no? Y estás haciendo el personaje, ¿no? El otro personaje. No, yo a veces estoy muy mandón. Sí. Me dice, oye, sí, yo le digo, sale el personaje. Y me empieza a dar orden, recoge esto aquí, esto allá, no sé qué, y digo, oye, pero ¿qué te pasa tú? Estás leyendo ese guión, ¿no? Sí, yo creo que es inevitable. Es inevitable, siempre se quedan cosas. Me causa mucha gracia cuando ella, por ejemplo, me dice eso, porque hago clic y digo, sí. Ay, es verdad, ¿no? Se me fue, ¿no? Estoy muy, muy clavado, o sea, sí. Ya. Entonces me ayuda a respirar y ya va. Y los personajes son fuertes y la relación de nosotros no es una relación convencional en la historia, es una relación fuerte, ¿no? Uh-huh. Donde mi personaje tiene mucho juego de poder, ¿no? A ver, yo soy más fuerte que tú y que todo el mundo, y entonces, pues obviamente, pues sí tenemos nuestros encontronazos en la historia. Y que también eso es lo que van a ver el público. Sí, que vamos a ver un poquito en esta nueva temporada. Y van a haber mucho más conflicto entre ellos dos también. Por un lado va a tener mucho conflicto con Ismael, con Rutila. No confían mucho, o sea, no es que no confíen, pero no saben cómo él ataca ciertas cosas, porque es mucho más táctico, es más inteligente, es más calmado, no es tan impulsivo. Y eso va a ser uno de los conflictos principales con Diana, que ella es muy impulsiva. Muy impulsiva. Y él siempre está diciéndole, no, Diana, tranquilo, ya tenemos que atacar por este lado, o tenemos que hacer esto, esta estrategia. No sé qué. Que lo vuelve mucho más interesante también, porque es una cosa... Plana, sino que tiene altos y bajos todo el tiempo. Como en la vida real de los narcos. Y sí. Pasan muchas cosas y lo padre del Señor de los Cielos es que, y más en esta temporada, es que muestra ese lado, pues que no es como que los narcos son ídolos, ¿no? Sino que dentro de las familias de narcotraficantes. Exacto, y pasan muchas cosas y hay... Y es un infierno también. Es un infierno, todo el tiempo están en conflicto. Están en peligro. En alerta. Están, de verdad, o sea, todo el tiempo así como psycho, ¿sabes? Sí, no, a ver qué me va a pasar. Sí, no puedes tener una vida tranquila y eso se lo van a enseñar al espectador, sobre todo más en esta temporada, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Matías, ¿cómo definirías el personaje de Isabela en 3 palabras? Es una yegua. En mi país, en Chile, se dice chúcara. Uh-huh. Que es cuando la yegua no se ha dejado domar, ¿no? Uh-huh. Está muy fuerte. Yo creo que es la mejor palabra para definirlo. Pues es que me gusta asociar los personajes con animales. Uh-huh. Y yo creo que el personaje de ella es completamente una yegua chocada. Isabel, te toca. El tema es un león. Pues sí, es como así el jefe de la manada, ¿no? Es cauteloso, a la vez tiene ese lado bestia, ¿no? Que, ¿no? Sí, bestia, al final del día, frío, pero que a la vez, ¿no? Cuando la leona le gruñe, le baja. Sí. Pues eso es la vida real. Sí, sí, ¿Y cuál crees que es el éxito para que esta serie siga ahí arriba, ¿no? Porque después de 7 temporadas sigue teniendo muchos fans, sigue teniendo mucha gente que lo ve. Pues es que... Pues el público, ¿no? Sí. Que no nos abandonó, yo justo decía en una entrevista, que pues yo hablé por mí, pero igual... Creo que todos sentimos lo mismo, a pesar de lo que pasó en la 6ª temporada, que con la salida de Rafa, pues que tenemos claros que es al final de su serie, etcétera, etcétera.
pues sí fue muy bonito que termináramos grabando y los ratings siguieran arriba. Mm. Entonces, eso pues no es gracias a nosotros, al final del día es gracias es a, que a la gente que nos ve. Si hay en los proyectos siempre hay un protagonista y gira alrededor de toda una historia. Y creo que el elenco que conforma El Señor de los Cielos es muy sólido. Sí. Entonces, y son personajes casi todos muy entrañables y por el público, muy aceptados por el público. Exacto. Y cada quien tiene sus fans, entonces al final se hace un equipo. Igual que hacemos una familia nosotros, y ahora yo creo una familia entre los fans. Ajá. Yo creo que ahora viene, creo que nos formamos más familia todavía. Ajá. Y eso lo va a poder ver el público, porque eso habla muy bien, porque a la hora de trabajar puedes compartir cosas, enriqueces escena. La buena energía se siente. Se nota. Sí, se hizo con mucho amor. Uh-huh. Yo diría esta temporada más que otra, pues al unirnos todos más, se hizo con mucho amor y mucha entrega, y eso siempre traspasa la pantalla, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que las crisis te hacen más fuerte. Fuerte, ¿no? Sí, siempre.